Hola, ¿qué tal chicos de sexto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy comenzaremos con las actividades de nuestra carpeta de recuperación o reforzamiento para este año 2021. Si te faltó resolver actividades o te faltó tiempo para poder entregar o tu profesor te puso una B o una C, estas clases serán ideales para que puedas aprenderlas y mandarlas de evidencia a tu profesor para que comiences bien el año escolar 2021 que se viene acá en marzo. Y también para que puedas realizar mejor tu examen de diagnóstico o examen de entrada para ver si estás en la capacidad de entrar al siguiente grado. Muy bien, vamos a empezar entonces con la experiencia de aprendizaje 1. Un consejo, aquí abajo en el cursor del YouTube, donde está el tiempo que va recorriendo el video, está separado. Está en introducción, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Con tu mouse o con el táctil de tu celular puedes avanzar y retroceder para que llegues a ciertas actividades. Muy bien, ahora sí, comencemos. ¿Cuál es el reto de hoy de la actividad 1? ¿Cuál es el reto de hoy de la experiencia de aprendizaje? Nos conocemos y regulamos nuestras emociones para lograr nuestras metas. Dice, cada día que empieza viene con nuevas actividades e interesantes oportunidades para aprender. En cada una de ellas aparecen retos y vamos tomando decisiones en las que intervienen nuestras emociones. Por ejemplo, ¿cómo me organizaré para poder estudiar? ¿Qué haré si tengo una dificultad para resolver una tarea? Por ello, necesito conocerme e identificar mis emociones para aprender al regularlas, asegurándome de que las decisiones que voy tomando sean a partir de la reflexión. Si tomo las decisiones adecuadas, podré asumir o cumplir mis metas. ¿Qué es lo que aprenderemos en esta actividad de hoy? En la experiencia de aprendizaje número 1. A conocernos, cómo somos, nuestras características físicas, nuestras cualidades y también aprender a controlar nuestras emociones. Bien, en características físicas, como sabes, es cuánto medimos, qué color es nuestro cabello, si somos altos, somos bajos, y en las cualidades, ¿cómo somos, no? Si somos buenos, somos estudiosos, somos inteligentes, ayudamos mucho. También lo que nos gusta, ¿no? Tal vez me gusta estudiar, me gusta jugar, me gusta cocinar. Y en el aspecto de emociones, expresar cómo nos sentimos y también cómo manejar estas emociones cuando estás triste o cuando estás enojado. Bien, ahora nuestro reto será, ¿qué puedo hacer para valorarme y valorar a los demás? Esto es como te digo, conocerse primero uno mismo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo identifico lo que siento y lo expreso de manera asertiva? Si tú estás molesto, tuviste un accidente o algo te pasó, primero hay que controlarnos y luego reaccionar de manera asertiva. O sea, la manera correcta de reaccionar. Bien, eso es lo que vamos a aprender hoy. También, ¿cuáles son mis metas y cómo las puedo lograr? ¿Cuáles son tus metas? Realizar tus tareas, ayudar a tus padres, recuperar el curso pasado. O sea, metas que las vas a poder lograr. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder lograrlas? Todo esto es lo que vamos a hacer en esta experiencia de aprendizaje número 1. Bien, ahora, ¿qué aprenderemos? Aprenderemos a reconocer lo valiosos que somos y también emplear estrategias para regular mis emociones y darme cuenta de que soy capaz de lograr mis metas cuando me lo propongo. ¿Qué realizaremos para lograrlo? Reconocer y valorar nuestras cualidades. Reconocer los cambios que dan en mí. O sea, cuando creces, tu voz, tu aspecto físico, ¿no? Después, identificar mis emociones en distintas situaciones de la vida diaria para aprender a regularlas. Las emociones, ¿no? Cuando estás enojado, estás triste o tal vez cuando estás alegre. Después, identificar cómo puedo lograr mis metas. ¿Qué es lo que necesitas saber para poder lograr tu meta? ¿O qué necesitas hacer? Ser responsable, ser perseverante, no darte por vencido. ¿Y cuál será el producto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Elaborar un cartel con tus metas. O sea, todas las metas que te vas a proponer de aquí a corto plazo. O sea, en esta semana, durante este mes o durante estos 2 meses, antes que vengan o antes que comiencen las clases escolares. Muy bien, ahora vamos con la actividad número 1. Me conozco y me quiero. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Nuestra meta, reconocer mis cualidades y habilidades. Tus cualidades, como te dije, son como eres, ¿no?
Si eres bueno, eres estudioso, eres rápido. Y habilidades, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Sabes jugar pelota? ¿Sabes dibujar? ¿Sabes escribir? ¿Qué es lo que sabes hacer? Bien, ahora vamos a leer lo siguiente. Me imagino que voy a realizar un viaje y que el éxito que tenga dependerá de que muestre y utilice mis mejores cualidades. Deberé llevar lo mejor de mi persona. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar en nuestra maleta? Dice, acá, en mis cualidades. Acá nos pone ser amable. ¿Qué más podemos poner, por ejemplo? A ver, ¿qué más podríamos poner? Servicial. ¿Qué más podemos poner? Cooperador. Y así, tus cualidades, tal vez ser bondadoso también. Y mis habilidades, por ejemplo, hago diversos tipos de nudos. Por ejemplo, habilidades: sé jugar fútbol, otro, sé pintar, y así lo vas a completar. Bien, después acá que dice: resultó fácil reconocer mis cualidades y habilidades porque sí, me resultó fácil porque me conozco como soy. Bien, porque para que tú conozcas tus cualidades y tus habilidades que poseas, debes de conocerte, ¿no? Ahora, continuemos a la siguiente pregunta. Siento o creo que me conozco bien, ¿por qué y qué aspectos debo mejorar? Esta pregunta se refiere a que si tú te conoces bien o no te conoces bien, como te dije, para poder conocer tus cualidades y habilidades, debes de conocerte. Después, ¿qué aspectos debo mejorar? ¿Qué debes mejorar? O sea, si tus emociones que son muy fuertes, no las controlas, debes cambiar. Si no eres amable, no eres solidario, no te gusta ayudar, también debes mejorar esos aspectos. ¿Bien? Acá leemos que lo dice la niña. Las cualidades son las características que distinguen y definen a las personas. Las podemos reconocer con el trato diario. Esto quiere decir que mientras más tiempo conozcas a una persona o tu amigo o tu amiga, más vas a conocer sobre sus cualidades y características. ¿Bien? Después acá dice, la habilidad es cuando una persona tiene facilidad para realizar alguna tarea. Así como te dije, ¿no? Jugar, algún deporte, saber pintar, saber dibujar, tener conocimiento de algo. Tal vez, saber arreglar celulares, tal vez solucionar problemas en tu casa. Esas son habilidades. Continuemos. Ahora, siguiente. Continúo con este viaje para conocerme más. Completo las frases según lo que siento o pienso acerca de mí. Lo que me gusta de mí es... ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Que soy atento. Vamos a ponernos de ejemplo yo, ¿ya? Soy capaz de realizar muchas tareas. Algo que hago muy bien es jugar el fútbol o jugar vóley. Cualquiera de los dos. Soy valiosa o valioso porque me quiero a mí mismo o a mí misma. Lo que menos me gusta de mí es que soy muy confiada. Por ejemplo, quisiera ser capaz de aprender más rápido. Después, algo que no hago bien es nadar. Creo que puedo mejorar en mi forma de actuar. Por ejemplo, acá solamente estoy poniendo un ejemplo. Después tú lo vas a poner en tus propias palabras. Solamente te estoy poniendo algo que se acerque a lo que debas de poner como respuesta. Todo esto es para que te conozcas y también para que te conozcan tus cualidades, tus características físicas, lo que te gusta y lo que no te gusta. Bien, ahora vamos a leer la siguiente situación que nos plantean aquí. Aquí. Hay una organización internacional de apoyo a la adolescencia convoca a estudiantes de sexto grado para encomendarles divertidas tareas según sus características. El requisito es publicar un anuncio indicando sus mejores habilidades y cualidades. Entonces acá dice, a partir de la lectura, preparo un anuncio sobre mí. Yo soy, o sea, ¿cómo es, no? Por ejemplo, vamos a poner, yo soy persona muy alegre y trabajadora. Me gusta ayudar a los demás. Y mis cualidades son que soy muy cooperador, soy
amable y tengo un gran cariño por mis amigos. Por ejemplo, esto es lo que podrías poner. Pero tú, en tus propias palabras, vas a poner lo que tú eres. ¿Bien? Ahora, comparto lo que aprendí. Esto es lo que vas a compartir con tu familia. Comparto lo mejor de mí. Le vas a comentar a tu familia. Familia, soy... Me gusta estudiar, soy una persona alegre, me gusta colaborar con todos ustedes. Todo esto es lo que tienes que compartir con tu familia. Ahora, por último, las personas somos valiosas y únicas. Tenemos habilidades, cualidades y también aspectos por mejorar que forman parte de nuestra manera de ser. O sea que si en algún momento no sabes cómo solucionar un problema, esto con el tiempo lo puedes mejorar. ¿Sí? Ahora, continuemos con la actividad número 2. Estoy cambiando. Esto se refiere a las características físicas, ¿no? O sea, si hace 5 años eras un bebito, ahora 5 años después ya eres un niño. Si antes tenías la voz delgada, ahora tienes la voz más gruesa. Bien, características que cambian. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Reconocer los cambios que se dan en mí, o sea, los cambios físicos, cómo cambias, ¿no? Ahora, vamos a observar atentamente las imágenes de Karina en sus primeras 3 etapas de vida. Acá vemos en su infancia, ¿no? En su infancia. Ahí está. Está andando en 4 extremidades. Después niñez, ya está más grandecita. Y adolescencia, ya está más grande. Acá en infancia tiene por lo menos su año y medio. Acá en niñez tiene sus 6, 7 años. Y acá en adolescencia tiene sus 10, 12, 13 años. De 10 a 13 años. ¿Bien? Ahora, la pregunta sobre lo que estamos viendo. ¿Qué diferencias encuentro en el cuerpo de Karina con relación a las etapas anteriores? En que Karina físicamente ha cambiado, ¿no? En que cuando era bebé, gateaba. Cuando era niña, ya era más pequeña y podía caminar normal. Ahora que es adolescente, ya camina, ya puede estudiar, ya puede hacer distintas cosas. Su aspecto físico también ha cambiado. Es más alta, es más delgada y otras características. Bien, ahora, ¿en qué etapa me encuentro yo? ¿En qué etapa te encuentras tú? ¿En infancia, niñez o adolescencia? Eso es lo que tienes que responder aquí. Ahora respondo. ¿Siento que mi cuerpo está cambiando? ¿Está cambiando tu cuerpo? ¿Sí o no? Vas a marcar. Si marcaste sí, indica cuáles son estos cambios. O sea, si tu voz ha cambiado, eres más alto, pesas un poco más, tu cabello es más largo, es más corto. ¿Cómo has cambiado tus características físicas? Bien. Ahora, ¿cómo me siento con estos cambios? O sea, ¿cómo te sientes con que has cambiado? ¿Estás contenta, contento? ¿Estás triste, molesta, preocupado, avergonzado? Esto vas a marcar. Muy bien. Después, estoy creciendo. Habrás notado que tu cuerpo empieza a cambiar. Quizás estos cambios te harán sentir un poco confundido. Pero alégrate, porque significa que estás creciendo. Estás iniciando la etapa de la adolescencia y dejando atrás la etapa de la niñez. Estos cambios pueden ser a veces confusos, pero poco a poco te irás adaptando. Esto se refiere a los cambios físicos, ¿no? A que eres más alto, tu voz cambia, ya tienes otros gustos. Bien, ahora, completamos el cuadro para darme cuenta de los cambios que he tenido. Cuando tenía 5 o 6 años de edad, me gustaba jugar a... ¿A qué te gustaba jugar? ¿Te divertías? ¿Querías estar con? ¿Te gustaría ir a...? ¿Te gustaba vestirte? ¿Cómo te gustaba de cuando eras pequeña, a la edad de 5 y 6 años? Si no recuerdas, pregúntale a tu papito, a tu mamita, cómo eras y qué te gustaba. Después también, cuando eras más adolescente, cuando eres ahora, ¿no? ¿Dónde estás ahorita? ¿Cómo eres ahora? ¿Te gusta jugar? ¿Te diviertes? ¿Con quién quieres estar? ¿Te gustaría ir a dónde? ¿O cómo te gustaría vestirte? ¿Bien? Ahora, ¿qué diferencias encuentras entre cómo eras antes y cómo eras ahora? ¿Qué ha cambiado de lo que eras cuando tenías 5 o 6 años a la edad de 10, 11, 12 años que tienes ahora? ¿Qué cosas ha cambiado? Tal vez antes ya no tomabas tanta leche, tal vez antes gateabas, tal vez antes querías estar con más tiempo con tu mamá o tu papá, y ahora ¿qué ha cambiado? Tal vez quieres hacer tus cosas más solo, tal vez ya quieres aprender nuevas cosas, conocer nuevas personas, ¿verdad? Todo eso vas a ponerlo acá. Ahora, vas a escribir un correo o una carta. Se trata de escribir un correo o una carta a la persona que más confió en ti para contarle cómo te sientes con los cambios que estás viviendo. O sea, vas a escribirlo, vas a mandar un WhatsApp a tu compañero o compañera conocido sobre los cambios que han pasado en estos años sobre ti.
Bien, después compartirás con tu familia lo que has aprendido, ¿no? Y que te pregúntale cuáles son los cambios que has tenido, cuáles son las características físicas que has cambiado sobre ti y que te diga. Muy bien, ahora vamos con la actividad número 3. Las emociones son parte de mí y las regulo. Hasta acá ya hemos aprendido cómo somos, cómo nos llamamos, nuestras cualidades, qué nos gusta hacer, cómo nos vemos físicamente, cómo hemos cambiado a través de los años nuestras características físicas y también sobre nuestros gustos, ¿no? Tal vez antes nos gustaba jugar con carritos, ahora tal vez nos gusta jugar ya con otras cosas. Tal vez antes te gustaba jugar con tus muñequitas, ahora quieres jugar a otras cosas o hacer otras cosas. Bien, ahora vamos con la actividad número 3, que es: las emociones son parte de mí y las regulo. Como te dije en un inicio, las emociones son las formas de expresarte cómo te sientes, ¿no? Si ves algo que te da miedo, si ves que algo te causa tristeza, te pones así, no te sientas o no quieres hablar con nadie. Si te pones enojado, otra emoción de estar enojado, te paras molesto, no quieres que te hable, no quiero hablar con nadie, por favor, quiero estar callado, no quiero que me fastidien, por ejemplo. Ya, esto es lo que tenemos que conocer. Por eso dice, son parte de mí y las regulo. O sea, debo controlar esas emociones, porque muchas veces las consecuencias de llevar emociones así negativas pueden provocar problemas. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos cumplir con nuestra meta? Identificar mis emociones en distintas situaciones de la vida diaria para aprender a regularlas. O sea, para aprender a controlar esas emociones. Ahora vamos a ver el ejemplo de Rosemary y Luis. A ver, en el caso 1, ¿qué dice Rosemary? Rosemary dice: ¡qué alegría! ¡Gané el concurso! ¡Valió la pena el esfuerzo! Y Luis dice: ¡perdí el concurso! ¡Pero me prepararé para la próxima! Como ves, ambos llevan actitud distintas, ¿no? Ella está feliz por haber ganado y él está enojado porque ha perdido, pero controló su emoción y dijo: me prepararé para la próxima. Eso es actuar de forma correcta. Ahora, reflexiona en cada caso y respondo. En el caso 1, Rosemary está alegre, feliz, contenta. ¿Por qué? Porque gana el concurso, ¿no? Y Luis, de la misma forma vas a poner. ¿Cómo lo ves a Luis? Ahora, ¿qué piensas de la actitud de Luis? ¿Piensas que está bien? ¿Piensas que está mal? Claro que está bien, ¿no? Porque él reconoce que perdió. Reconoce ese sentimiento de frustración, odio o tristeza, pero recapacita y piensa: pero me prepararé para la próxima vez. Bien, ahora, siguiente. A las personas nos alegra ganar y nos gusta alcanzar lo que nos proponemos. Hay ocasiones en que no lo logramos y esa situación puede provocar que nos enojemos o nos sintamos tristes o frustrados. Lo importante es analizar la situación, identificar qué generó la emoción, aprender a regularla para no dañarnos y seguir adelante tratando de ser mejores cada día. Valora tu esfuerzo. Bien, ahora vamos a ver las siguientes frases incompletas y las vamos a completar. Bien, vamos con el primer ejemplo, que es de Juan. Ahí Juan nos dice: estoy alegre porque aprendí a manejar bicicleta. Entonces me siento satisfecho conmigo mismo. Ahora, completamos acá. Estoy molesta o molesto porque perdí mi campeonato de voleibol o fútbol. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería prepararme mejor para el otro año o debería entrenar más? Pues, siguiente. Siento vergüenza porque mi comida me salió mal. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería revisar nuevamente mi libro de cocina o debería saber qué mal hice? Bien, esa es la manera como deberías reaccionar, ¿no? Buscar una solución y no decir, no, estás molesta porque se te rompió el florero. Y entonces, no, ya no voy a jugar, no, ya no, lo voy a dejar ahí, lo voy a esconder. Eso no es la solución. Bien, ahí no estás controlando tu emoción. Estás, al contrario, estás provocando más problema. Bien, acá vas a terminar de poder terminar todo lo que está aquí. Bien, ahora vamos a poner a siguiente lo que dice acá. A continuación, encuentro dos estrategias para superar o regular las siguientes emociones. Miedo. ¿Qué puedes hacer cuando sientes miedo? ¿Qué es lo que puedes hacer? Tal vez buscar a tu papito, tu mamita, para decir: papá, ¿sabes qué? Tengo miedo, ¿me podrías ayudar a superarlo? O tal vez contar hasta 5, o tal vez pensar en otra cosa, ¿no? Puedes pensar en otra cosa para no tener miedo.
o saber cómo reaccionar si tienes miedo. Por ejemplo, en un temblor. Si hay un temblor y te da miedo, ¿qué es lo que debes primero hacer? Debes primero controlarte y salir tranquilamente. Controlar tu miedo. Cuando estás enojado, ¿cómo puedes controlar tu enojo? Por ejemplo, hablar con alguien. ¿Bien? O tal vez otro. Tratar de solucionar la situación en la que estés, ¿no? Tristeza. ¿Cómo puedes controlar o regular esa situación? Buscar con quién hablar, por ejemplo. ¿Ya? Otra de forma de poder controlar esa tristeza. Pensar bien las cosas, ¿no? Tal vez hiciste mal, pensar el por qué lo hiciste y por qué estás triste, para poder solucionarlas. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Es importante aprender a regular nuestras emociones y saber relajarnos. Es decir, hacer que nuestro cuerpo se sienta bien para que estemos más tranquilos o tranquilas. Podemos pensar mejor o tomar decisiones acertadas. Claro, si a ti te pasa algo malo, lo mejor es siempre pensar, analizar la situación, luego actuar para que puedas resolverlo de manera adecuada. Ahora, imagino que estoy triste, molesto. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer acá? Como te muestro aquel ejemplo, respirar profundamente, ¿no? Tomas aire por la nariz y exhalas. Inhalas. Exhalas para que te tranquilices. Otra forma también es, te sucede problema o algo que te haya pasado y contar hasta 10 o hasta 20. 1, 2, 3, 4. Hasta llegar hasta 10 o hasta llegar a 20. Verás que al terminar te sentirás más tranquila o más tranquilo. Claro, porque cuando te pasa algo malo o te pasa, tienes un problema de miedo, tristeza o enojo, tú cuentas y ya digamos que estás, como estás pensando en contar, ya no piensas el problema, ya no piensas en el problema. Y por tal, tu cuerpo se tranquiliza. ¿Bien? Ahora, vamos a ver acá pensamientos negativos y pensamientos positivos. Como dice acá, convierte un pensamiento negativo en uno positivo. Vamos con el primer ejemplo. Las actividades escolares son difíciles. Creo que no podré responder las preguntas. Ese es el pensamiento negativo. Ahora, ¿cuál es el pensamiento positivo? La actividad trae preguntas sencillas y otras más complejas. La resolveré. Como ves, acá en el pensamiento positivo, el se pone de que las preguntas son sencillas y que las va a resolver. En cambio, en el pensamiento negativo dice que son difíciles y no podré resolverlas. Se da por vencido. Después, en el siguiente ejemplo, no ganaré, mejor no hago nada. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento positivo? Sé que no podré ganar, pero tengo que seguir practicando, ¿no? En el siguiente, mis padres me castigarán si les cuento lo que pasó. Y el pensamiento positivo, tengo que contarles para que sepan toda la verdad. Ese es el pensamiento positivo. Después, no tengo internet, no aprenderé. Y pensamiento positivo, ¿cuál sería? Iré a mi vecino y que me preste la red. O sea, la red Wi-Fi, ¿no? Ese es el pensamiento positivo. ¿Cómo lo puedes solucionar? Bien, ahora, elijo uno de los ejercicios que he aprendido. Luego de practicarlo, respondo. ¿Cómo me sentí al practicarlo? ¿Cómo te sentiste? El de inhalar, exhalar, eso es lo que te tienes que responder. O el otro de contar del 1 hasta el 10 o 1 hasta el 20. Bien, ahí tienes que... ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste relajado? ¿Cómo te sentiste? Después acá, ¿me alivió o relajó? ¿Te ayudó o no te ayudó? Eso es lo que se refiere a esa pregunta. Después, ¿qué otra idea tengo para relajarme? O sea, ¿qué otra cosa puedes hacer para relajarte? Tal vez buscar conversar con alguien. Tal vez mirar otra cosa, tal vez mirar un programa de televisión para que, digamos, todo ese enojo y esa tristeza tal vez se te puedan ir. ¿Bien? Ahora, compartirás con tu familia distintas ideas para relajarte y los invites a realizar los ejercicios. O sea, los ejercicios de relajación, cómo deben reaccionar ante sus emociones y puedan controlarlas. ¿Bien? Ahora, vamos con la última actividad. Lo que soy capaz de hacer para lograr mis metas. ¿Qué eres capaz de hacer para lograr tus metas? ¿Bien? La meta que tenemos que cumplir es identificar cómo puedo lograr mis metas. Observo y pregunto. La meta es identificar cómo puedo lograr mis metas. O sea, ¿de qué forma puedes lograr tus metas?
con qué cualidades, qué deberías hacer para poder lograr una meta. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, por ejemplo, si tú quieres ganar un campeonato de vóley o de fútbol, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrenar, practicar siempre, ¿no? Algo así es lo que vamos a hacer el día de hoy, con esta actividad número 4. Observo y respondo las preguntas. Acá, como ves, una niña está pensando que quiere ser un astronauta, ¿no? Cuando sea más grande. Y el niño está pensando ser un artista, ¿no? Saber dibujar, saber pintar. Ahora, ¿cuál es el sueño de la niña y del niño? Ah, como te dije, ¿no? Un astronauta y ser un artista. ¿Qué deberá hacer la niña para llegar a ser astronauta? ¿Qué es lo que crees que debe hacer ella? Estudiar mucho y prepararse, ¿verdad? La carrera de astronauta son de años. ¿Y qué deberá hacer el niño para llegar a ser pintor? También practicar y estudiar y dedicarse mucho a la pintura. Ahora, ¿cuál es mi sueño? Y lo he pensado, eso es lo que tú tienes que responder. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quisiera hacer cuando seas más grande o qué quisiera hacer más adelante? Y si lo has pensado, ¿has pensado hacerlo o no? Muy bien. Ahora, vamos a descubrir lo que alcanza un sueño. Vamos a leer a Miriam lo que le gusta hacer y lo que le encantaría hacer más adelante. A Miriam le encantan los deportes. Ella es una maratonista y tiene una meta que quiere cumplir: competir en carreras de 42 kilómetros. Ella se esfuerza a diario, se prepara corriendo todos los días, acudiendo al gimnasio y cuidando su alimentación. A veces se siente agotada, pero también algo frustrada, porque algunas personas le dicen que, como es bajita y delgada, no creen que lo consiga. Al comienzo su familia no la apoyaba y eso la ponía muy triste. Pero cuando se dieron cuenta de su decisión, le dijeron: el que se esfuerza, lo consigue. Entonces, ¿qué es lo que hemos leído acá sobre Miriam? Que le encantan los deportes, ¿no? Pero su familia le dijo que porque era chiquita y bajita, no creen que lo pueda conseguir. Al comienzo su familia no la apoyaba y ella se ponía triste. Pero ahora que vieron su decisión, o sea, su decisión de querer ser una maratonista, la empezaron a apoyar y le dijeron: el que se esfuerza, lo consigue. Ahora vamos con las preguntas. ¿Qué quiere conseguir Miriam? Ser una maratonista, ¿no? ¿Y qué está haciendo Miriam para conseguir su meta? ¿Qué es lo que está haciendo? Está entrenando. Creo que alcanzar nuestras metas es fácil o difícil. ¿Por qué? Muchas veces es difícil. Esto es lo que tienes que responder. Otras veces tal vez puede ser fácil. Pero para poder lograr una meta, te debes dedicar mucho tiempo, preparación y nunca darte por vencido. Si te caes, te vuelves a parar. Si te caes otra vez, te vuelves a parar. ¿Bien? Una meta es un logro que deseamos alcanzar en un determinado plazo. Realizando las actividades que sean necesarias, requiere de conocimiento de las propias habilidades, así como de mucha voluntad y decisión. Esto quiere decir que para poder lograr una meta, debes de conocer qué es lo que quieres hacer, qué armas tienes para poder hacerlas, para poder lograrlas al final. Ahora, completo en el siguiente recuadro, marco sí o no. ¿Qué hago cuando me propongo una meta? Cuando me propongo algo, no paro hasta conseguirlo, sí o no. Cuando algo me sale mal, me da cólera y lo dejo, sí o no. Como ves, estas son frases en las cuales te hablan sobre si debes. Estas son frases que si la haces o no la haces. Bien, los retos, las complicaciones que se te puedan atravesar. Muy bien, vas a marcarlo sí o no. Luego, si has contestado sí en la A, D, E, G y H, vas muy bien. Eres perseverante, laboriosa o laborioso, empeñosa o empeñoso. Si has contestado en sí en B, C y F, necesitas regular tus emociones y reconocer cuáles son tus cualidades. Ellas te ayudarán a lograr tus metas. Recuerda, nadie es perfecto ni todos lo hacemos bien. Por supuesto que sí. Todo se puede lograr con práctica. Es muy difícil lograrlo a la primera. Bien, ahora, paso a paso se va lejos. Dice el refrán: un sueño no se logra como por arte de magia. Se consigue poco a poco con esfuerzo y voluntad. Ahora acá que dice: las claves para lograr con éxito nuestras metas son conocer bien mis cualidades y habilidades, ser perseverante, empeñosa o empeñoso, responsable y optimista, aceptar retos y no retroceder ante las adversidades. O sea, no retroceder ante, si no puedes hacerlo, lo dejas de hacer. Ya. Tienes que superar esa adversidad. Ahora pienso en mí mismo y planteo mis metas.
¿Qué es lo más importante para mí en este momento? ¿Qué es para ti lo más importante en este momento? Tal vez realizar tus tareas, estar con tu familia y ayudarla, ¿verdad? ¿Y cuáles son los intereses o deseos que tengo ahora? ¿Cuáles son los intereses o deseos que tienes? Que todo esto pase, que cambie, que puedas ir nuevamente al colegio. ¿Qué es lo que tú deseas ahora, en este preciso momento? Bien, eso es lo que tienes que responder. Luego, elijo una meta que pueda lograr a corto plazo y respondo el siguiente cuadro que necesito para conseguirla. Bien, acá, la meta que quiero lograr es, ¿qué meta quisieras lograr a corto plazo? O sea, ahora, ¿qué podría ser? Tal vez terminar con éxito mis clases de reforzamiento. Bien, ¿y qué necesitas para lograr tu meta? Responsabilidad. O sea, poder realizarlo siempre. ¿Con qué valores me identificaré? ¿Con qué valores? Perseverante, ser bueno. Esas son algunas. Y tú vas a poner más valores. Bien, ahora, ¿cuáles serían los pasos que voy a seguir? Primero, ser responsable. Segundo, poder asumir el reto. Y tercero, no dejarse vencer. Estos son unos ejemplos, ¿bien? Después lo vas a completar tú. Ahora, ¿cómo me veo luego de lograr mi meta? ¿Cómo te ves después de lograr todo esto? O sea, de terminar con éxito mis clases de reforzamiento. Estar preparado para mis clases del 2021. ¿Bien? Este es un ejemplo cómo lo podrías hacer. Bien, después en tus propias palabras lo vas a completar. Ahora, terminando, conversarás con tu familia sobre la importancia de ser perseverante y esforzarse por lograr tus metas. Ahora, mis reflexiones finales. ¿Qué aprendí de mí mismo o a mí mismo? ¿Qué aprendí de mí misma o de mí mismo? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Aprendiste tus cualidades, tus características, tus emociones? ¿Qué has aprendido? Después, ¿cómo aprendí a regular mis emociones? ¿Cómo aprendiste a regular tus emociones? Contando, pensando, distrayéndote, así como lo hicimos en unos ejemplos anteriores, ¿verdad? Y después, ¿para qué me sirve regular mis emociones y plantearme metas? Regular tus emociones, o sea, estar tranquilo, no estar enojado, no estar triste. Para que cuando estés contento, estés alegre de hacer tus cosas, puedas plantearte mejor tus metas. No decir, si estás molesto, ay, estoy molesto, no, no quiero pensar en mis metas, no hago nada. ¿No? Eso no debería ser así. Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Como ves, hemos aprendido sobre nuestras cualidades, emociones, características y cualidades. En que para conocer y realizar nuestras metas, nos conozcamos primero. Ahora vas a hacer tu cartel, una hoja y vas a escribir tus metas que vas a realizar a corto plazo. Por ejemplo, realizar mis tareas de Aprendo en Casa, ayudar continuamente a mis papás, ayudar a mis hermanos con sus tareas, poder terminar satisfactoriamente mi año escolar, por ejemplo. Bien, eso es todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. En unos días estaremos con la actividad, o sea, la experiencia de aprendizaje número 2. Espero encontrarte allí. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número de una cuenta Yape si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Y si quieres seguirme en mi otra cuenta donde jugamos con los suscriptores, puedes agregarme a esta cuenta que ves acá arriba. Se llama Jugando Ando. Suscríbete y ahí también podremos recrearnos, jugar y pasar un buen momento todos juntos. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima y ¡chao, chao!